Things were moving way too fast for me. I guess I knew it couldn't last. Or lately, oh, I've been hiding underground. I guess it all became too much. ¿Pedro? Me da igual, hombre, pero te digo para que te quedas más alegre. Como sabes, eso fijo, ya te lo digo yo. Disfrutar. Y en poder llegar y aguantar. Poco a poco. Buen equipo, ¿eh, niño? Sí. ¿Vaya todo bien? Os he saludado a todos. Guapísimo rincón, ¿eh? Hasta luego. Tires, no te tires, ¿eh? No te tires. Ven aquí, toma, ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Venga, no, arrímate. No, no, pero a mí sí se arrima. Toma. ¿Dónde estamos? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pues esta niebla es imposible. Solamente los expertos lo saben. ¿Pero quién es el guía de esta expedición? Este. ¿Dónde estamos ahora? ¿Usted está aquí? ¿Dónde? No sé. Arriba del collado.
empezamos en la Armida y nos vamos hasta Caecho, si la niebla nos deja y no nos perdemos por el camino. Esperemos que no. ¿Qué tal ayer por los pasos de Peñarrubia? Precioso, un itinerario precioso, un bosque de hayas impresionante, los hayas más grandes que he visto en mi vida. Y una actividad dura de... nos llevó 9 horas. Desde Unquera, pasando por Merodio, la central eléctrica de Camijanes, hasta nuestro destino, que estuvo en el pueblo de Peñarrubia de Roza. Y de ahí bajamos hasta la Armida a dormir, donde nos han atendido de maravilla en casa de Marisa. Aquí es donde se entiende el dicho lebaniego de que cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha, ¿no? ¿Qué pensáis? Lo estás notando en tus propias carnes, ¿verdad? La verdad es que sí, sí. Sí, es espectacular, pero duro, ¿eh? Se pone duro. Bueno, pues estamos a 1.300 metros de altura y hemos partido de 400, o sea que ya llevamos 900 metros de desnivel. En 2 horas escasas. O sea que... Estamos ya muy cerca de la Braña de los Tejos, la cual nos espera una gratificante recompensa de comida. Astronómica. Astronómica. Ok, así que... ¡Día libre!
largas horas de caminata y dificultades, estamos llegando ya a nuestro destino, al Cahecho, y veremos a ver qué tal estas dos horas que quedan de trayecto, ¿no, Oscar? Así es, el equipo va pletórico. Tenemos a un superviviente que lo está pasando un poco mal, el amigo Eduardo, porque... para celebrar la terminación de nuestro objetivo. Mañana a las 12 de la mañana, pasando la Puerta del Perdón del Monasterio de Santo Toribio de Líbana. Acumulados 1476 metros de desnivel. ¡Papá, esos campeones! ¡Ay, bravo! ¡Esos campeones! Si con esta inclinación muy bien, pero me ha costado. ¡Ah, amigo! Este es que está esperándola. Estaba midiendo el paso de los pasitos que daba, tú. Que vaya rampas, ¿eh? Joder, qué rampas. Para que nadie empezara esto y lo esté escuchando otra vez. Le has tenido que estar esperando. Pero no, no, así, me muevo, ¿no? Sí, señor, ahí tenéis a las puertas, podéis verlo claramente, el bellísimo pueblo lebaniego de Cahecho, a 820 metros de altura. Fin de nuestra segunda etapa, aquí haremos noche y mañana prontín, con el alba nos desplazaremos por la pista del Collado Taba, San Tirso, Ojedo y sprint final al monasterio de Santo Toribio de Líbana. De San Tirso, y es el primer momento después de tres días en que tenemos nuestro objetivo a vista de pájaro. Ahí al frente, Pedro, Fernando, el monasterio de Santo Toribio de Líbana, en la falda del monte La Viorna.
enseño.